Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual que corresponde a Excel básico. Es un gusto tenerlos en una nueva semana. Ahora sí vamos a iniciar esta semana correspondiente a lo que es desde el día lunes hasta el día jueves. Recuérdense que para lo que es viernes, sábado y domingo es descanso. De ahora en adelante, nuestras clases siempre van a ser de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Muy bien, miren, vamos a dar inicio a la clase de este día. Como siempre, quiero presentarles lo que es nuestra aula virtual. Este día por la mañana he estado revisando y veo que la mayoría ya ha estado ingresando y realizando las actividades. Acá se puede visualizar las descargas que ustedes hacen y en este caso el tiempo que se han tardado para poder visualizar o trabajar en lo que es el aula virtual. Quiero invitar, por favor, a todos aquellos que todavía no han ingresado y que por algún motivo tienen problemas para poder ingresar, que se puedan comunicar con nosotros. Les comentaba la semana pasada que los de inglés corporativo, ellos están también en el grupo de WhatsApp y cualquier consulta que ustedes tengan, ellos se van a comunicar con ustedes. Es importante que no se atrase en las lecturas de cada día para que podamos finalizar en este caso la semana. Para nosotros, la semana va a estar finalizando el día de mañana. El día de mañana vamos a completar en este caso lo que son los 4 temas que corresponden a cada semana. Y al final, ustedes siempre tienen lo que son las pequeñas evaluaciones. Por favor, realice las evaluaciones. De mi parte, trato que en cada clase síncrona que tenemos, les pueda dar como pequeños refresh de las preguntas que aparecen ahí. Entonces, ponga mucha atención. Si usted ya leyó y de repente consideró que no sabe cuál es la respuesta y usted entra a nuestra clase virtual, ahí se va a poder dar cuenta que yo doy respuesta de las preguntas que se encuentran ahí. Entonces, por favor,
quiero invitarlos a que no se vayan retrasando. Acá está el aula virtual. Hoy iniciamos en este caso con lo que sería el tema de formatos de celda, para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales nosotros le podemos dar un formato a un cuadro. Es importante en Excel que cuando nosotros trabajamos, además de colocar la información, también darle una buena personalización a ese cuadro. No solamente de cuadricular, sino que Excel nos muestra diferentes acciones en las cuales nosotros podemos trabajar con él. Muy bien, como siempre voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que son los contenidos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y cualquier consulta que ustedes tengan al final lo pueden hacer. Quiero felicitar a cada uno de ustedes que me han enviado por medio del grupo de WhatsApp la tarea que les dejé, donde tenían que hacer una captura de pantalla trabajando con celdas no adyacentes. Felicito a todos aquellos que me lo enviaron, igualmente todos aquellos que por motivo alguno no lo han podido hacer, que me lo hagan llegar. Ustedes tienen hasta el día de mañana para poder realizar, en este caso completar la tarea que les dejé el día, creo que fue el día jueves o viernes, cualquiera de esos dos días. Pero sé que a veces el fin de semana pues trabajamos o estamos cansaditos y entonces no queremos realizar actividades. Entonces quiero invitarlos, por favor, es importante que de mi parte yo pueda visualizar que todos están trabajando. En este momento tenemos una hora y si ustedes ya se dieron cuenta, la hora pasa bastante rápido. Entonces yo voy a tratar siempre de poderles dejar actividades para que ustedes las puedan hacer y que me las puedan enviar. Cualquier sugerencia que yo les haga, tómenlo a bien. Recuérdense que de mi parte voy a tratar de poderles explicar lo mejor posible para que ustedes aprendan de la forma correcta para poder trabajar en Excel. Este día, como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. ¿Saben qué tan importante es poder trabajar con los indicadores de diálogo de Excel? Cuando iniciamos estas clases, se recuerdan que lo primero que hice fue enseñarles las partes que corresponden a lo que es nuestro libro de Excel. Y una de las acciones que les explicaba es trabajar con lo que son los indicadores de diálogo. Ahora, cada una de las acciones van a ver la forma de poder trabajar con la ventana de indicador de diálogo del grupo que corresponde con el que nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros trabajamos en Excel y nosotros tenemos un formato ya creado, ¿saben qué tan importante es realizar un copiado? Y quiero regresar al día viernes que les enseñaba la forma de poder realizar copiados de texto, en este caso desplazándome hacia abajo. Ahora quiero enseñarles la forma correcta de poder copiar hojas, ya sea que las quiera llevar al mismo libro o me las quiera llevar para un libro nuevo o un libro que yo ya tengo, en este caso guardado. Quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales tenemos en Excel para poder realizar esa acción. Fíjense por favor acá. Cuando yo realizo un copiado de una hoja de cálculo, yo necesito decirle a la hoja, o en este caso Excel, que me realice un movimiento de copiado. No movimiento de hoja, sino que un movimiento de copiado. Quiere decir que la información que yo tengo en esa hoja, con el nombre de esa hoja, yo me lo puedo llevar ya sea a una hoja nueva o a un libro nuevo. Para poder realizar esta acción, lo único que tengo que hacer es darle clic derecho sobre la hoja que quiero copiar. Me va a aparecer, así como les estoy presentando en esta diapositiva, una opción que se llama mover o copiar. Y además de eso, yo puedo decidir a dónde yo quiero copiar.
ya sea en el mismo libro o llevármelo a un libro nuevo o un libro que yo ya tengo guardado. Para poder hacer esa acción y que ustedes la vean mejor, me voy a ir ahorita para lo que es mi libro de Excel. Permítanme un momento. Muy bien, me encuentro ya en mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, se visualiza. Muy amable, gracias. Se ve bien. Muy bien. Sí, sí. Muy amable, gracias. Fíjense acá, miren, quiero mostrarles esta acción. Yo tengo tres formas de poder copiar. Tres formas de poder copiar. Una de ellas es realizando la selección de todo. En este caso, yo le voy a dar copiar. Voy a trabajar primero con el grupo de portapapeles que se encuentra acá. Entonces, voy a hacer la acción de copiar. Acá en el grupo de portapapeles tengo copiar, cortar y pegar. Entonces, seleccionando todo, yo le voy a decir que quiero copiar. Voy a abrir una nueva hoja. En este caso, voy a darle la opción de pegar. Y vean que automáticamente me acaba de traer lo que yo tenía en la hoja creación de formato. Pero ¿qué ha sucedido? Yo lo tenía sin la cuadrícula. Y en este momento me está apareciendo acá la cuadrícula. Fíjense acá. Voy a seleccionar acá mismo y voy a cortar. Cuando yo desplazo, donde quiero en este caso pegarlo, miren, voy a hacer la opción de pegar. Entonces, lo que acabo de hacer es cortar de las celdas donde se encontraba en este caso mi formato y lo vine a pegar desde la fila número 41. Entonces, acá en la opción de portapapeles, yo puedo copiar y cortar. Además de eso, acá vean, nuevamente voy a seleccionar. Otra forma de realizar esta acción es con combinación de teclas. Yo presiono la tecla Control C. En este momento voy a hacer la acción de copiar. Me voy a posicionar desde la fila 69. Y ahora con mi teclado, vean, acá está mi puntero. Miren, no estoy realizándolo con el mouse, sino que con teclas de función. Y ahora voy a presionar la tecla Control V, que es la que me ayuda a pegar. Si yo quisiera cortar, entonces presiono la tecla Control X. Me voy a posicionar en la parte de arriba y ahora voy a presionar la tecla nuevamente Control V. Dos acciones diferentes, en este caso cortar y copiar, que me llevan a una misma acción al final, que es pegar. Cuando yo trabajo la opción de copiar, vean mi grupo de portapapeles. Voy a seleccionar solamente esto acá, las primeras tres filas. Y en este caso, miren, voy a pegar acá. Y vean que yo puedo pegar las veces que yo quiera. Yo puedo pegar las veces que yo quiera. Además de eso, miren, cuando yo presiono la tecla Escape, que se encuentra en la parte superior de mi teclado, vean que en este momento está un zigzagueado alrededor. Pero si yo presiono en este momento la tecla Escape, vean que la opción de pegar se va. Y nuevamente vuelve a estar neutral la opción de pegar, el comando pegar. ¿Por qué? Porque la tecla Escape es la que me hace de quitar esta acción de pegar. Entonces, yo puedo copiar y cortar con el grupo de portapapeles. Lo puedo hacer con la combinación de teclas Control C, Control X. Y también puedo realizar la acción de selección. Clic derecho, opción copiar. Me voy a posicionar nuevamente acá abajo. Y ahora nuevamente clic derecho, opción de pegar. Perdón que se me quitó la selección. Control, clic derecho, copiar,
Me posiciono acá abajo, clic derecho, pegar. En esta opción de pegar, quiero que ustedes visualicen que lo único que me aparece cuando doy clic derecho es el comando. Pero si ustedes se sitúan en él, visualizan ustedes en este momento que ahí me aparece la opción de pegar. El día de mañana vamos a estar identificando las diferentes formas de copiar y de pegar que tenemos en Excel. Pero en este momento solo estamos trabajando con pegar. Vean que automáticamente, miren, yo me posiciono acá. Puedo hacerlo con control V, puedo hacerlo con el grupo de portapapeles. Cualquier acción podemos trabajarla con el grupo de portapapeles, con clic derecho, o podemos trabajarlo en este caso con control C o control V para poder pegar. Cualquiera de las tres acciones combinadas podemos trabajar. Trabajé con el grupo de portapapeles para copiar. Voy a trabajar con control V para pegar o clic derecho, en este caso la opción de pegar. Cualquiera de las tres opciones me ayuda para poder realizar esta acción. Pero esta es una de las opciones que tenemos para hacerlo. En este caso, identificando tres formas en las cuales lo podemos hacer. Grupo de portapapeles, combinación de teclas o con clic derecho. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo ya un formato creado acá? Tengo el nombre de mi hoja y yo necesito hacer un copiado de todo exactamente como se muestra acá y también con el nombre de la hoja que tengo acá. Voy a realizar una acción adicional acá, miren. Me voy a ir para la pestaña de diseño de página. Y en ella yo tengo un grupo llamado configuración de página. Yo le voy a colocar ahorita un fondo. Le voy a dar en este caso acá un clic. Puedo hacerlo desde un archivo, en este caso desde mi PC. Voy a hacer una búsqueda en Bing. ¿Por qué Bing? Porque recuérdense que nuestro sistema operativo, como también el programa que estamos utilizando, el buscador que tienen por defecto es Bing. Voy a colocar acá, miren, en este caso, paisajes. Voy a colocar este paisaje que se encuentra acá y le voy a dar insertar. Muy bien, ya he insertado acá, miren, el paisaje. Si yo en este momento realizara esta opción de copiar, voy a abrir una nueva hoja y voy a dar pegar. Fíjense lo que me está sucediendo. Primero no me trae los colores que le pido. Y esta opción no nos ayuda a poder realizar un pegado correctamente. ¿Qué quiero que me haga Excel en este momento? Yo le quiero pedir a Excel que sea exactamente esta hoja con todos los colores que tengo en cada uno de los cuadros combinados que he realizado. E igualmente, yo necesito la imagen que tengo de fondo. O sea, yo quiero exactamente el nombre de la hoja o el color de etiqueta que le he colocado y con todo lo que yo le he puesto a lo que es mi hoja de trabajo. Voy a ir ahorita acá y le voy a dar pantalla completa para que puedan visualizar esta acción. Fíjense bien. Acá tengo la barra de acceso rápido y voy a abrir un nuevo libro. Este libro me voy a ir a archivo, guardar como, lo voy a guardar en sesión número 3 y acá le voy a colocar acá este nombre que se encuentra, mi nombre. Muy bien, ya tengo acá mi libro, ya lo guardé con el nombre Vanessa Rodríguez. Voy a regresar en este momento acá al libro con el que estoy trabajando y ahora miren, voy a hacer la acción. Fíjense por favor acá. Voy a darle clic derecho. Voy a dar la opción de mover o copiar. Cuando me aparezca este cuadro, le voy a indicar que lo quiero llevar al libro Vanessa Rodríguez y que quiero, en este caso, crear una copia. ¿Por qué es importante colocar la opción de crear una copia? Porque necesito que esta hoja se quede en este libro y que me realice una copia al nuevo libro donde me lo voy a llevar. Si yo
no hago esta opción, entonces estoy trasladando toda la hoja al nuevo libro y no estoy dejando ninguna acción acá, o en este caso no estoy dejando la hoja del libro donde me encuentro. Entonces es importante que usted le coloque la opción crear una copia. Le voy a dar en este momento a aceptar. Yo le voy a decir que me lo mueva al final y le voy a dar a aceptar. Vean que en este momento ya me encuentro en el libro Vanessa Rodríguez. Además de eso, vean por favor que yo tengo mi hoja con identificación de etiqueta y el nombre que tenía en mi libro anterior. Y además de eso, tengo el fondo que le coloqué con todo el formato que he trabajado. Esta es la opción con la cual Excel me ayuda a poderme llevar información, ya sea a un nuevo libro o a un libro que yo ya tengo guardado. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, me la pueden hacer en este momento. Si ha quedado todo claro, igualmente me pueden contestar, ya sea por el chat o activar su micrófono. Yo tengo una pregunta. Cuando vi que lo pegó la primera vez, pero no en este caso de que se movió toda la imagen y todos los colores, sino que en este caso es color rosado con azul, creo. Exacto, y se vuelve color negro. Ajá, ese es un pegado normal. Pegado normal. Y cuando nosotros tenemos dobles colores, o hemos colocado en este caso diferentes acción de formato, no se lo va a llevar cuando lo hace con copiado normal. Si ustedes se dieron cuenta, daba color negro, o sea, colores normales. Él automáticamente en el pegado cambia el color. Y a veces nosotros necesitamos llevarlo con el formato que nosotros le hemos colocado. Entonces, ahora ustedes, y a eso iba para que ustedes vieran la diferencia. Cuando nosotros hacemos, en este caso, ya sea de copiarlo a un nuevo libro, me lo trae idéntico. En este momento, igualmente voy a hacer la acción de copiar esta información de la misma manera, pero en el mismo libro, para que vean que igualmente me lo va a hacer igual. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O ha quedado todo claro? Por mi parte, todo está claro, ingeniera. Gracias, muy amable. Me gustaría que las 17 personas que tengo acá me pudieran contestar. Saben que es muy importante que esto que les estoy explicando quede claro. Cuando ustedes se vayan a Excel Intermedio, ya no se les va a explicar la forma de poder crear formato. ¿Por qué? Para eso ustedes lo vieron en Excel Base. Entonces, es importante la forma de poder realizar en este caso esta acción. Gracias, Helmer. Muy bien, miren, entonces acá me voy a regresar nuevamente a lo que es mi libro de sesión. Y fíjense, por favor, acá. Gracias, Juan Francisco. Fíjense, por favor, acá. Miren lo que decía la compañera. Cuando yo traslado con un copiado normal, hay colores que no quedan. No me deja en este caso Excel cuando yo lo hago con copiado normal. Segundo, no me aparece la opción que sin cuadrícula. Y tercero, se dieron cuenta que igualmente la imagen no lo hace. Si yo solamente, miren, hago el copiado de esta información que tengo acá, ahora sí me lo va a realizar con los colores que yo tengo. Entonces, esta acción nos sirve más cuando nosotros tenemos solamente formatos normales. Y ya van a ver la diferencia cuando nosotros tenemos formatos normales. Pero, ¿qué sucede? Y ahora, miren, voy a eliminar esta hoja para que ustedes vean la diferencia. Que con clic derecho, mover o copiar, yo le digo en este momento que quiero una copia de esta hoja en este mismo libro, le voy a dar aceptar y vean por favor, miren, acá está. Mi hoja se llamaba creación de formato. Ahora tengo la hoja llamada creación de formato con el número 3. ¿Por qué? Porque Excel ya me reconoció que yo anteriormente había hecho una copia. Entonces me dice que esta sería mi tercera copia.
Además de eso, ya no tengo que colocarle mi nombre a la hoja, ni tampoco tengo que realizar en este caso el color de etiqueta que podemos colocarle a las hojas, sino que de una sola vez me aparece el color de etiqueta, que en este caso ha sido color rosado. Me aparece mi fondo y exactamente todo el formato que yo he creado en esta hoja. Esta sería la forma correcta cuando nosotros queremos realizar un copiado y ya tenemos un formato creado a lo que corresponde en este caso a una nueva hoja. Si ustedes ven, he trabajado en este caso la acción solamente con lo que corresponde al libro con el que estoy trabajando. Y además de eso, miren, si yo le doy clic derecho acá, le doy seleccionar todo y nuevamente le doy clic derecho, mover o copiar, nuevamente a mi libro de Excel llamado Vanessa Rodríguez, yo le puedo decir que quiero un copiado de todo el libro. Vean que por favor, automáticamente me ha llevado toda la información de mi libro a un nuevo libro. Esto es cuando nosotros queremos realizar el copiado de toda la hoja. Usted lo puede hacer desde una hoja o realizar la selección de dos hojas, de tres hojas o de todas automáticamente dando clic derecho y seleccionar toda la hoja. Esa sería la forma correcta de poder realizar lo que es esta acción. Pero cuando nosotros estamos trabajando en lo que corresponde a nuestro libro de Excel, vean por favor acá, cuando yo estoy trabajando en este caso en lo que es mi libro de Excel, yo a veces puedo hacer copiados, pero esos copiados necesito ocultarlos. No necesito que los usuarios me estén visualizando dos formatos idénticos en un mismo libro. Esta acción puede suceder que usted la necesite solo para tenerlo como respaldo. Por si llegaran a realizar un cambio en esta hoja, usted tiene ya guardado un copiado de la misma información. Entonces, ¿cómo hago para poder ocultar esta hoja del copiado que hice? Para poder realizar esa acción, nuevamente, miren, sobre la hoja, damos clic derecho y acá nos aparece la opción de ocultar. Y vean que automáticamente yo no he hecho acción de eliminación. Lo que hice fue ocultar la hoja. Si usted quiere nuevamente recuperar esa hoja para que se visualice, lo único que hacemos es dar clic derecho sobre cualquier hoja. Y acá nos aparece activo lo que es la opción mostrar. Y vean por favor que yo ya tenía otra hoja guardada acá del copiado que les había comentado que había hecho. Y tengo acá, miren, nuevamente el que yo acabo de guardar. Si yo le doy en este caso la opción de aceptar, aunque usted ya haya creado nuevas hojas en su libro, esta hoja le va a aparecer exactamente donde correspondí, que en este caso sería antes o después de la hoja creación de formato. Esto nos hace Excel, poder en algún momento ocultar hojas que no necesitamos que se visualicen, porque es información que nosotros hemos guardado como copia. O tal vez son libros que ya no vamos a utilizar, pero no necesitamos en ese momento eliminarlos, sino que lo que necesitamos es ocultarlo. Entonces, esta sería la acción para poder realizarlo. El ocultar la hoja que no necesita. Entonces, ¿queda claro la forma de poder ocultar y de poder realizar copiados de una misma hoja en un mismo libro? Sí, sí, ingeniera, queda claro. Sí, está claro. Muy queda bien. Claro. Sí, está claro. Muy bien. Gracias. Sí, está claro. Muy amable. Gracias a cada uno de ustedes. Fíjense entonces, voy a pasarme a un ejercicio que quiero realizar con cada uno de ustedes. ¿Se recuerdan que el día viernes estuvimos trabajando la forma de poder realizar la columna, ancho de columna o alto de fila?
pero les decía que igualmente tenemos tres formas de poderlo hacer. Una es manteniendo clic izquierdo presionado y dándole el ancho que nosotros necesitamos. Otra opción es que cuando ya tenemos el texto colocado, nosotros realizamos la acción dándole doble clic para que la celda, o en este caso la columna completa, llegue en este caso al tamaño donde tenemos la información. Y igualmente, tanto lo podemos trabajar como columna como con fila, es la misma acción. Clic izquierdo, en este caso mantengo presionado, o doble clic, o igualmente una tercera forma de poderlo hacer es, estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo formato y dentro de él yo tengo la opción llamada alto de fila y ancho de columna. Pero les comentaba también que cuando yo realizo esta acción, en su momento no sé cuánto tendría que darle tanto de alto o de ancho de columna. Entonces, Katia, no se preocupe, al final, recuérdese que esta clase está siendo grabada y después usted la puede ver. El día de mañana, ya desde las 7 de la mañana ya se encuentra la clase. Bueno, desde este día como a las 10 y media, 11, pero yo sé que tal vez a esa hora ya ustedes están acostados. Pero desde las 7 de la mañana ya usted puede visualizar lo que es la clase. No se preocupe. Dígame, Rosa. Ingeniera, una consulta. El día miércoles no voy a poder estar yo en la clase. Uh-huh. Entonces, realmente yo no sé cómo se hace para poder visualizar la clase después. Muy bien. En el correo electrónico les enviaron a ustedes, en su correo electrónico les enviaron a ustedes un mensaje donde va el enlace para entrar al aula virtual, el enlace para entrar a la clase Zoom y al final está el enlace para que ustedes puedan entrar a lo que es YouTube y ahí se están colocando lo que son las clases de cada día. Entonces ahí creo que les aparece clase de YouTube, algo así creo que les aparece. Entonces usted le da clic al enlace y automáticamente lo lleva a la fanpage. Entonces, entra y ahí están las clases. Ya se encuentran ahí desde el día jueves, las del día viernes y este día como a las 10:30 yo estoy cargando la clase de este día. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Es que, sinceramente, que a veces uno quiere decir las palabras, lo tiene en la mente, pero no lo puede pronunciar. Saber por qué sucede eso. Muy bien, miren, entonces voy a seguir acá. Les decía que la tercera forma que les mencionaba para poder realizar esta acción, miren, yo acá tengo un ejercicio. Y dice que en nuestra hoja de cálculo llamada calendario, vamos a establecer en este caso para las columnas de la C a la I, un ancho de 4.5. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a posicionar de la columna de la C a la I. Vean que en este caso he seleccionado todas, estando en la pestaña de inicio, en el grupo formato, acá tengo lo que sería el ancho de columna. Entonces, voy a colocarle 4.5 y vean que voy a darle a aceptar. Automáticamente todas las columnas seleccionadas han agarrado el ancho que pido. Además de eso, me está pidiendo que voy a darle un alto a las filas de las 7 a la 12. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar las filas de las 7 a la 12. Nuevamente, vean que me voy a ir acá a formato, alto de fila, y le voy a dar 18.6. Ya que he realizado esta acción, dice que luego selecciona el rango de la celda de C7 a I12. Entonces vean, por favor, miren, estamos trabajando ya lo que sería la acción de poderle dar un tamaño a las celdas y además de eso realizar un formato.
voy a realizar ahorita la selección de DC7 hasta I12 y ya que tengo seleccionado, dice que voy a aplicar un borde superior o inferior. Para eso, miren, me voy a ir para el grupo de fuentes. En este momento voy a trabajar con lo que corresponde a mis comandos del grupo de fuentes. Me voy a ir a la opción de borde y acá voy a ir a buscar borde superior o inferior 2. Ya que tengo esta acción, voy a quitar la selección y ya lo tengo acá. Muy bien. Además de eso, me está pidiendo que aplique un relleno azul oscuro texto claro. Voy a posicionarme desde C7 a I7. Me voy a ir para el grupo relleno, el grupo de fuentes, comando relleno. Y acá, miren, voy a ir a buscar el color azul claro. Voy a dar un clic. Y me está diciendo que ahora voy a colocar en este caso lo que son los valores. Voy a colocar acá la palabra LUM. Y voy a ir colocando acá lo que son los valores que corresponden. Sería acá 15, 22 y 30. 29 ahí, el último. 29 tiene razón. Y 30. Ahí está. Esta acción que estoy haciendo en este momento, no se preocupen, la próxima semana les voy a explicar cómo crear series de relleno. Entonces vean por favor que acá ya he realizado, según lo que me pedía este cuadro, la acción de realizar un calendario. ¿Qué toqué acá o qué trabajé? Trabajé columnas, trabajé en este caso filas, realicé lo que es un ancho, un alto, coloqué lo que es un borde superior o inferior doble, y coloqué en este caso lo que sería un relleno en lo que son mis encabezados de lunes a domingo. Vean que automáticamente trabajando con lo que es mi grupo de fuentes, yo puedo realizar lo que sería esta acción. Pero ¿qué sucede? Yo me voy a ir en este caso a otro ejercicio. Cuando yo necesito colocar un formato y este formato, vean por favor que yo ya lo tengo acá hecho, pero yo necesito ahora ir cambiando estos colores. Para poder realizar esta acción, miren, me voy a posicionar primero donde aparece el salvado. Me voy a ir ahora siempre a la pestaña de inicio, grupo de fuentes. Y yo tengo acá lo que son los indicadores de diálogo. En los indicadores de diálogo me muestra cada uno de lo que corresponde a la acción que necesito. Para este caso yo voy a necesitar un relleno. Y en relleno yo tengo dos formas de poderlo trabajar. Efecto de relleno, color de tramo e igualmente tengo una tercera opción que serían colores neutrales. Voy a trabajar con efecto de relleno. Le voy a decir que quiero trabajar con dos colores. Para eso, voy a ir a buscar un color de mi preferencia. Y además de eso, vean que yo puedo cambiar acá de la forma que quiero los colores. Ya sea que primero quiero celeste y después verde, o en este caso verde arriba, verde abajo y entre medio color celeste, o en este caso verde arriba y celeste abajo. Además de eso, vean todos los diferentes estilos de sombreado que yo tengo acá y cómo automáticamente mi vista previa me va visualizando la acción. Voy a trabajar siempre con horizontal, le voy a dar en este caso la opción de aceptar y automáticamente vean que ya tengo acá el cambio. Voy a realizar la selección y ahora voy a trabajar con un relleno de tramo. En este caso, voy a utilizar acá la opción de más colores. Voy a ir a buscar un color de mi preferencia y voy a ir a buscar un tramo de mi preferencia. Voy a dar la opción de aceptar y vean que automáticamente ha realizado la acción de tramo. ¿Qué ha sucedido acá? Me mantiene el color de fondo y la única acción que hace es el tramo
con el color que yo le coloque. Voy nuevamente a revisar acá, miren, la selección de los tres. Recuérdense que estoy trabajando en ese momento celdas no adyacentes. Y esto es algo que usted ya sabe trabajar. Me voy a ir acá al indicador de diálogo. Me voy a ir nuevamente a relleno. Y voy a colocar acá lo que son dos colores. Vamos a ver, vamos a utilizar esto. Voy a trabajar desde el centro. Voy a dar acá a aceptar. Y vean que ahora nuevamente ha realizado lo que sería el color. Nosotros podemos trabajar con un solo color. Podemos trabajar en este caso con la opción de lo que es tramo. O puedo trabajar con la opción de doble color. Además de eso, miren, voy a hacer la selección de todo. Me voy a ir nuevamente para el indicador de diálogo. Estas acciones, yo estoy dando aceptar y cerrando el indicador de diálogo porque les estoy explicando. Pero cuando ustedes quieran realizar un solo formato, que en este caso sería de borde, yo le voy a decir ahora que quiero este estilo, le voy a decir que lo quiero color verde, y acá en preestablecido le voy a decir que quiero contorno interior. Si yo le dijera que solamente necesito acá, voy a colocar otro color y quiero en este caso color interno, vean que automáticamente me va a realizar el cambio y acá se encuentra, miren. Automáticamente realiza lo que sería la acción. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer cambio del texto? Tengo acá la palabra INSAFOR y tengo la palabra Excel básico 1. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a venir y voy a seleccionar de la celda, en este caso desde A1 hasta A20. Y voy a trabajar ahora con el grupo de alineación. En él tengo un comando llamado combinación y central. Para eso le voy a dar un clic y vean que automáticamente el texto que yo tenía en la celda 1, con haber realizado la combinación de celdas, se ha ido hasta abajo. Aunque yo haga la acción en el grupo de alineación de centrar, no quiero de esta forma el texto. Yo necesito darle otro formato a este texto. Yo tengo dos formas para poderlo hacer. Una es siempre yéndome al indicador de diálogo. Aparezco ahorita en la pestaña de alineación y puedo decirle acá que quiero una alineación de 49 grados. Al darle a aceptar, vean que automáticamente me acaba de realizar el cambio. Otra forma de poder realizar esta acción es siempre en el grupo de alineación, me voy al comando llamado orientación y dentro de él vean que yo tengo todas las formas que puedo darle al texto. Ahora le voy a decir que quiero un texto vertical. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy a ir para el indicador de diálogo de fuente. Le voy a decir que lo quiero negrita y voy a darle un tamaño, en este caso, de 18. Además de eso, le voy a cambiar acá el color y voy a cambiar el tipo de letra. Le voy a dar a aceptar y vean que automáticamente, perdón que no sea correcta la palabra, automáticamente ya me aparece acá lo que es el texto. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir para borde. Le voy a colocar acá un color y me voy a ir para relleno. Le voy a colocar acá doble color. Déjenme ver. No se ve bien. Le voy a dar este. Aceptar, aceptar. Ya tengo acá mi primer formato. Voy a trabajar con el siguiente. Además de poderlo hacer con una columna para realizar combinaciones, yo puedo seleccionar más de una columna. Voy a trabajar desde B1 y lo voy a trabajar hasta G20. Ya que tengo acá la selección, me voy a ir siempre para el grupo de alineación y nuevamente voy a combinar. Voy a centrar acá. Le voy a decir que ahora quiero el texto, en este caso ángulo, que sería ángulo ascendente. Me voy a ir para mi indicador de diálogo, le voy a dar otro tipo de fuente. Le voy a decir que lo quiero
veamos a 36 y le voy a colocar acá otro color de texto. Le voy a dar la opción de aceptar y vean que automáticamente me acaba de realizar la acción. Voy a trabajar ahora con un relleno, pero le voy a decir que solamente lo quiero de tramo. Vamos a ver qué color vamos a utilizar ahora. Voy a utilizar este. Y ahora voy a utilizar este tipo de tramo. Además de eso, miren, voy a trabajar con un borde. Este color, solo que ahora lo quiero acá. Además de poder realizarlo con contorno, o en este caso interior, igualmente puedo darle clic y vean que automáticamente siempre me va a mantener el color rosado de la primera acción que hice. Le voy a dar a aceptar y ahí se encuentra. Además de eso, me voy a ir para vista. Voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Me voy a ir a diseño de página, grupo configuración de página y le voy a colocar acá un fondo. Poner la palabra flores. Vamos a ver, voy a colocar esta. Y ahí está, miren. He realizado el cambio automáticamente en todo. Al texto, he realizado combinaciones, he trabajado en este caso tanto con el grupo de fuentes como con el grupo de alineación, los cuales ellos me ayudan a poderle dar lo que es un formato a un cuadro con el que yo esté trabajando. No sé si tienen alguna consulta de lo que acaban de visualizar. Me dicen, por favor. Para mí es totalmente nuevo eso de poner imágenes. Está súper cool. Sí, es esta interacción de imágenes, no se me vayan a confundir y es por eso que ahorita voy a hacer una aclaración. Esta imagen se le llama virtual porque solamente en nuestro libro electrónico nosotros podemos trabajar. Pero si usted deseara, por ejemplo, irse a una vista previa de impresión e imprimir y usted quiere imprimir, la imagen no se va a colocar. Porque hay usuarios que se confunden y piensan que estamos trabajando, en este caso, como borrador, porque se pueden colocar, en este caso, imágenes. Pero no estamos trabajando con esa opción. Lo que estamos haciendo es poderle dar un estilo diferente a Excel. De mi parte, saben que yo mis libros de trabajo con las empresas con las que trabajo, valga la redundancia, yo siempre coloco, porque así es como yo me doy cuenta en qué momento o qué acción estoy trabajando de mi libro. Entonces me gusta siempre poderle colocar, ya sea en este caso el logo de la empresa o algo que conlleva lo que estoy realizando. Como dice la compañera, si para algunos de ustedes es nuevo, traten de utilizarlo siempre, porque esto se le da una nueva forma de personalizar nuestras hojas de trabajo. Y hay muchos usuarios que han trabajado mucho tiempo con Excel, pero no sabían que se les puede dar en este caso lo que sería un fondo. Y este fondo no solamente es a este espacio que ustedes visualizan, es a todo, a todo. Miren, ahí estoy en este caso minimizando el tamaño de la hoja y esto corresponde a todo. Tanto al espacio donde yo estoy, como también a mis otras columnas y filas que yo tengo acá. Cuando usted quiera realizar la acción que el fondo, que igualmente se visualice en la información que se encuentra acá, lo único que tenemos que hacer es hacer la acción de sin relleno. Voy a colocar acá sin relleno y vean, por favor. Automáticamente aparece esta acción. Pero si nosotros no queremos colocar, por ejemplo, una imagen, igualmente los colores que se encuentran en relleno nos ayudan también a poderlo personalizar. Mira, tanto podemos colocar fondos como también yo puedo decirle a Excel que coloque lo que es un fondo de los colores que se encuentran acá. Uy, no, ese no. Vean, por favor. Todas estas opciones las podemos trabajar. Dígame. Una pregunta, perdón.
Este, en ese caso los colores sí serían, sí se imprimirían. En caso de que se llegase, tampoco. Quedaría así también. Va a quedar, y ahorita le muestro, solamente lo que corresponde a mi área de trabajo. En sí el fondo que aparece adicional en las otras columnas y filas, no. Ah, ok. Solamente corresponde al área donde estoy trabajando. Porque imagínense si ese color o una imagen lo mantuviéramos para imprimir, ¿cuánta tinta estaríamos gastando? Entonces es por eso que solamente nos ayuda para poder colocarlo en nuestro libro que podemos llamarlo virtual. Acá en lo que es lo que estamos hablando. Es como una presentación. Consulta. Okay. Sí. Una consulta. Dígame. Pero si, o sea, realmente no lo puedo imprimir aunque quiera. De esta aunque forma. Quisiera imprimirlo, no. De esta forma, no. Si usted ve, vea lo que va a pasar ahorita. Yo ya tengo acá, ¿se recuerdan que quité el fondo? Igualmente acá, teniendo una imagen, no va a aparecer. Sí hay una opción para poderlo hacer, pero eso más adelante se lo voy a explicar, ya que no puedo adelantarme en los temas que tenemos acá. Pero sí existe. Si usted en este caso, usted quiere colocarle lo que es una imagen, eso es otra opción que nosotros tenemos. Uy, perdón. Oh, gracias. Perdón, ¿están visualizando mi pantalla? Sí. Porque me ha dejado de compartir. Permítanme. Sí, se visualiza. Gracias, permítanme. Que me, se me hizo acá congestionamiento. Hoy sí. Hoy sí visualizan, ¿verdad? Nuevamente. Sí, se visualiza. Sí, sí. Muy bien, fíjense que nosotros, cuando nosotros trabajamos en este caso en lo que es Excel, tal vez nosotros no tenemos la opción de marca de agua, que es donde nosotros podemos insertar una imagen a lo que es el encabezado. Pero más adelante sí les voy a enseñar una forma que yo he aprendido, en la cual sí puedo colocarle un fondo a lo que es la imagen, pero no es de esta forma. Esta es solamente para poderlo trabajar virtual. Y es por eso que en diseño de página, en el grupo de configuración de página, acá tenemos la opción. Tanto podemos colocarla como igualmente podemos eliminar. Y nuevamente, miren, nos vuelve a quedar lo que sería, déjenme y coloco acá, ya nuestros bordes y lo que es nuestro fondo como lo que se había trabajado. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si... Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, este, perdón, yo, dígame. Yo dígame, Daniel, perdón, dígame, no, Daniel. De hecho, ya respondió la pregunta que iba a hacer. Yo le iba a preguntar si había manera de trabajar un formato y agregarle, por ejemplo, un logo de empresa. Sí, sí. Que era lo de la marca de agua que usted estaba diciendo, pero... Exacto. Pero ya lo dejó claro que más adelante lo explicaría. Sí, más adelante yo les voy a enseñar esa forma de cómo poder colocar y ahí sí, nosotros mandamos a imprimir y va a aparecer en todas nuestras hojas. Además de eso, les voy a explicar, si ustedes ven acá la acción lo hago en solamente en la hoja que estoy trabajando. Solo que haga el copiado de hoja a un libro o copiado a este libro, se realiza la acción de visualización de la imagen. Pero más adelante les voy a enseñar a colocar en este caso un fondo que se pueda mandar a imprimir y que lo puedan colocar en todas las hojas automáticamente. Y ese es otro proceso. Pero no se preocupen que más adelante les voy a explicar esa forma de poderlo hacer. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma de poderle dar formato a lo que es nuestra hoja de trabajo. Hemos trabajado con el grupo de portapapeles, hemos trabajado con el grupo de fuentes, hemos trabajado con el grupo de alineación. El día de mañana vamos a estar trabajando con el grupo de números porque yo quiero irles enseñando que cada uno de los grupos que se encuentran en nuestras pestañas son muy útiles y nos ayudan a poder realizar la forma correcta de trabajar en Excel. Muchos se trabajan solamente la parte de texto, fórmulas, funciones, pero no trabajan en personalizar su libro.
y vean que la forma que les estoy enseñando en este momento es para que ustedes puedan darse gusto con todo, ya sea color, doble color, ya sea tramo, y poder, en este caso igual, colocar lo que sería una imagen. ¿Para qué? Para poderlo personalizar, para que nuestros libros de ahora en adelante, además de colocarle su nombre correctamente, colocarle un color de etiqueta, de poder en este caso ocultar cuando no necesitamos que se visualice la hoja, poderle dar también todos los formatos que nosotros queramos. No solamente se trata de poder cuadricular, porque cuadricular, yo selecciono acá, me voy del grupo de fuente y acá en border, esta es la cuadrícula que la mayoría utiliza. Pero la forma correcta es que usted pueda personalizar esa cuadrícula, que usted le pueda determinar el color que usted quiera y trabajarlo de la forma que usted quiera. Fíjense acá, miren, voy a hacer esta selección y voy a hacer estas combinaciones. Además de poder trabajar una cuadrícula normal, el indicador de diálogos en el grupo de border también me ayuda a poder realizar este tipo de cuadrículas, en el cual nosotros podemos, en este caso, miren, solamente colocar uno así. Voy a seleccionar este y voy a hacer la combinación para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos cuadricular. Y este lo voy a dejar solamente de esta manera. Acá. Esas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos cuadricular. Tanto lo puedo hacer con combinaciones, como también le puedo decir que sea para todo. Permítanme, siempre voy a colocar un color diferente para que ustedes vean. Miren, ahí está. Estas son las diferentes formas en las cuales nosotros le podemos dar formatos a lo que es nuestra hoja. Dígame, Regina. En ese caso estoy viendo que es, bueno, que hay demasiadas como cuadrículas. ¿Siempre se puede escribir o nada más es como para personalizarlo? Siempre podemos escribir. Voy a escribir aquí, Vanessa. Ahí está. Oh, ok. Gracias. Esta nos ayuda cuando nosotros en una misma celda queremos digitar dos palabras. ¿Se recuerdan que eso se los enseñé el día viernes? Y entonces, con ese espacio que usted da, que se pasa a la siguiente fila en una misma o en una misma celda, puede realizar, por ejemplo, esta acción que estoy acá señalizando. Entonces, queda un texto arriba y un texto abajo. No necesita recurrir de dos celdas, sino que en una misma celda lo puede trabajar. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien, ¿tienen alguien más alguna otra consulta de esto que les acabo de mostrar? No, ha quedado claro. Muy amable, gracias. Todo entonces, claro. Muy amable, gracias. Entonces, fíjense, les va a quedar este día una tarea. Y va a ser que me realicen este ejercicio que les estoy mostrando en este momento. Vamos a trabajar el fondo que ustedes quieran con el texto que ustedes quieran. Yo acá he colocado la palabra Excel básico, febrero, ejercicio, INSAFOR, he colocado la palabra enero, pero ustedes lo van a hacer con la letra que ustedes quieran, colocarle en este caso doble color. El formato y estilo lo van a decidir, el estilo lo van a decidir ustedes. El formato es el que yo les estoy dando acá. Lo necesito exactamente como se muestra acá. Vean que en algunos coloqué lo que es doble color. Coloqué en este caso lo que es relleno de tramo. Coloqué un solo color. Y en otros dejé que apareciera en este caso el fondo que he dejado. Cuando nosotros esta acción, miren, la mandamos a imprimir. Vean que nuestros espacios donde se visualiza que no tenemos un fondo o un color va a aparecer en blanco. De esta forma es como usted va a poder mandar a imprimir. Pero no se preocupen, recuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje y poco a poco les voy a ir enseñando diferentes técnicas para que ustedes aprendan de la forma correcta de trabajar en Excel. Sé que es importante reconocer funciones, operaciones,
pero también es importante darle un buen formato a nuestra hoja de trabajo, que se visualice que nosotros sí podemos trabajar en Excel. Y no solamente se trata de la información que se encuentra acá, sino también del formato y estilo que usted le da. Cuando a mí alguien me dice que sabe trabajar Excel, pero yo le pido que me haga un cuadro de información y solo me lo presenta con una cuadrícula normal y con el texto acá de mi encabezado normal, estoy identificando que no sabe trabajar Excel. Porque Excel no solamente se trata de la información que tiene, sino que darle un buen formato a cada una de las hojas. En el tiempo que usted tenga de poderlo personalizar, así como él le ayuda a poder realizar las cosas rápido, también de poderle dar un color y un formato diferente. ¿Cuál es mi sugerencia de esta noche? Coloque colores que sean neutrales, que se vean bien. No porque me gusta el color azul, le voy a colocar a todo azul. No porque me gusta el rojo, solo rojo y azul. Sino que colores que usted sepa que se visualizan bien. Quiero darles un ejemplo. En la universidad donde trabajo, tenemos tres colores que tienen que ir para cualquier libro de Excel que se trabaje. No puedo colocar otro color. Son tres colores que me han pedido que siempre tienen que ir en cada uno de los formatos que coloco. Entonces, a veces tenemos que averiguar cuáles son los colores de la empresa, cuáles son los colores que le gusta a mi jefe que se visualicen en mi libro de trabajo. No solamente la información, sino que darle una buena personalización a lo que estamos haciendo. Espero que les haya gustado la clase de este día. En un momento les voy a colocar en lo que es nuestro grupo de WhatsApp el libro de trabajo que me van a entregar. Quiero solamente mostrárselos. Permítanme que yo lo tengo por acá. Lo voy a abrir para que lo puedan visualizar. Permítanme. Disculpe, hay un grupo de WhatsApp porque yo no estoy incluida. Ah, muy bien. En el grupo de WhatsApp se encuentra en el correo que le enviaron por parte de lo que es inglés corporativo. Ok. En el correo que le enviaron, ahí aparece la opción de grupo de WhatsApp. Al darle un clic, automáticamente lo va a llevar al grupo donde está. No se preocupen, ya los que se encuentran en ese grupo en ningún momento estamos colocando información que no corresponda a lo que es nuestro trabajo. A veces las personas no quieren ingresar a los grupos porque piensan que vamos a estar poniendo cadenas o imágenes. Gracias a cada uno de ustedes que hemos respetado que esto es solamente para lo que es nuestro curso de Excel base. Gracias. Muy bien. Ah, bueno, les decía que les iba a enseñar. Les va a llegar este libro de Excel. Ya se encuentra el nombre de la hoja con el color de etiqueta. Y acá, miren, les aparece cuántas columnas y cuántas filas tenemos que seleccionar. Recuerde que el color de fondo lo va a poner usted. Usted me va a colocar. Esta es una imagen. Miren, esta es una imagen. Ustedes lo van a trabajar según, en este caso, las columnas y la fila. Y acá aparece mi cuenta de correo, becordoba.insafort@gmail.com. Esta sería la cuenta donde usted me va a enviar este ejercicio. Usted tiene hasta el día miércoles por la mañana para podérmelo enviar. Recuérdense que esto se va a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes me lo envíen, no al grupo, sino que a la cuenta de correo que les estoy colocando acá. Si ha quedado todo claro, nos vamos a quedar en este caso hasta acá. Y si tienen una consulta, me la pueden hacer ahorita, antes de que me vaya. Ya está. Todo claro, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces pasen feliz noche. Muchas bendiciones a cada uno. Miren que todavía estoy con eso que no pude pronunciar la palabra, pero yo creo que ahora sí, fanpage, ¿verdad? Sí, fanpage. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, pasen feliz noche a todos. Feliz noche, buenas noches.